puro migrante. Se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. En realidad, estamos viviendo un momento difícil en Chiapas y todos los mexicanos. Hoy estamos de luto a nivel nacional. Una tragedia terrible el día de ayer a las 3:30 de la tarde. A mí me empezaron a llegar fotos, videos de esta terrible tragedia donde fallecieron más de 50 y tantas personas. Hasta el momento tenemos confirmados, confirma el señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en un Twitter, que van 55 fallecidos hasta el momento. En realidad es algo espantoso. Imagínense, estas personas no iban de vacaciones ni andaban paseando. Salieron de diferentes partes. Tenemos gentes, personas que fallecieron del país hermano de Guatemala. Fallecieron varios de Guatemala, varios de Honduras. Hay uno de aquí de México, Ecuador, República Dominicana y varios que hasta el momento no se sabe. Aparte, se comenta que venían muchos en ese tráiler de la muerte. En verdad, totalmente consternado porque es la primera vez de toda mi vida que veo que pasa esto en Chiapas. Y más aquí, ahora sí, que casi aquí, en lo que es Tuxtla Gutiérrez, esto pasó en lo que es la bajada del puente, pasando el puente de donde está el cañón del Sumidero, fue el terrible accidente. Claro que aquí hay responsables. Yo hago un llamado al gobierno federal para que se investigue cómo es posible que Migración no haya visto este tráiler. Y sobre todo, la policía de aquí, de Chiapas. Es urgente la destitución de los mandos policíacos en Chiapas. Una persona que está en seguridad pública, que tiene retenes policíacos y en realidad no hace nada. No es posible, miren, no sé si ustedes me vayan a dar la razón, pero salió de Comitán este tráiler que vemos ahorita en las imágenes. Salió de Comitán, nadie lo revisó en una garita que hay en Comitán, varias. Desde la Mesilla está lleno de revisiones. Pasa San Cristóbal y tampoco. Los federales de camino están ahí en la entrada a San Cristóbal, pero a ustedes y a mí sí me paran. Cualquier cosa nos paran y nos quieren quitar una mochada. Y ya no se diga aquí, en la bajada de aquí pasando la caseta, hay un retén de ida y venida, que hay una de policías de seguridad pública que son unos nefastos. Desde aquí se los digo, son nefastos. Porque ¿quién cubre a toda esta banda de delincuentes? Miren lo que pasó. Es terrible ver estas imágenes. Digo porque yo como padre, como jefe de familia, pues imagínense ver el sufrimiento de todos estos hermanos y todavía ver muchos cadáveres. Es un momento difícil de vivir esto y dar esta noticia terrible porque en realidad la gente que tenemos corazón sabemos del gran sufrimiento de toda esta gente. Y los gobiernos de esos países son los responsables. Sale ese hipócrita del presidente de Guatemala a decir que lo siente. ¿Cómo lo va a sentir cuando ellos son los responsables de todos esos grandes bandidos, grandes rateros, lacras? Son lacras de la sociedad. Porque esto pasa por la gran corrupción que hay en varios países, como Honduras, Guatemala, el Ecuador, República Dominicana y México. No se diga, México es 100% corrupto. La corrupción no se ha quitado, es una gran mentira eso, que digan que ya se borró la corrupción. El presidente lucha cada día, mi respeto para el presidente, claro que sí, como lucha el señor gobernador de aquí. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que los mandos que tenemos los servidores públicos son una bola de bandidos, se dedican a hacer negocios con los impuestos del pueblo.
Y estos son los resultados por esa gente criminal. Pero este jueves, les repito, 9 de diciembre, un tráiler en donde viajaban al menos 166 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador volcó después de que presuntamente el chofer conducía a exceso de velocidad y se quedó sin frenos. El tráiler se impactó tras salir de una curva cuando circulaba en el tramo carretero Tuzla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio. Tenemos imágenes de esta colonia del Refugio. Ahí, en la parte pasando el puente, es solo a 12 kilómetros. La caja donde viajaba, tenemos el recorrido donde viajaba donde circuló, perdón, Comitán, San Cristóbal, Chiapas de Corzo y tres retenes pasó. Imagínense, ahí están marcados para los que nos escuchan a través de la 97.7 FM, la radio del diario. Están los retenes bien marcados desde Comitán, San Cristóbal y Chiapa de Corzo. Tres puntos de revisión muy importante y que nadie se dio cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque todos están vendidos, todos están coludidos junto con la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Chiapas. ¿Ok? Entonces, no es posible de que existan todos estos. Es urgente que el gobierno del estado de Chiapas cese a todas estas grandes corruptos que hay en estas corporaciones en Chiapas. Y el gobierno federal debe de cesar a los de migración. Inmediatamente. No sirven, no responden a lo que este pueblo necesita. Necesita transparencia. Porque ganan muy bien, les pagan muy bien. Y no se vale que estén haciendo este tipo de cosas, porque por eso pasan estos accidentes, por eso es. Y les digo que la caja donde viajaban los migrantes quedó volcada debajo de este puente peatonal. Muchos de ellos salieron expulsados y otros quedaron en el contenedor. De inmediato las personas que se encontraban por esa zona de ahí empezaron a auxiliar. Pero vamos a enlazarnos vía telefónica con Francisco Nazar, delegado de la Cruz Roja Mexicana, quien fue uno de los que ha estado presentes desde ayer que ocurrió esta terrible tragedia. Francisco, ¿cómo estás, hermano querido? Hola, Felipe, qué gusto saludarte. Hermano querido, gracias por recibirme la llamada. Yo sé que ibas a venir al estudio, pero estás atendiendo todo esto que está pasando aquí en Chiapas. Terrible lo que pasa en nuestro estado. Así es, mi estimado. De hecho, estamos con la visita de gente del consulado de Guatemala. Sí. Porque los pacientes que tenemos acá, todavía 34, son de ese origen. Sí. Entonces, pues, bueno, me hubiera gustado estar contigo. Yo lo sé. Paco, tú eres un hombre responsable y en realidad desde ayer que se hizo presente este terrible accidente donde hasta este momento van 55 fallecidos, de acuerdo a un comentario que hizo el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Así es la cifra oficial actualizada, 49 fallecieron prácticamente al instante del accidente. Al impacto, ¿no? Al impacto, así es. Así es. Y sí, como bien lo dices, ¿no? Es un accidente, pues, que nunca se había tenido en Chiapas. Así es. Nunca habían muerto tantas personas. Es increíble cómo pueden en un solo accidente fallecer tantas personas y bueno, la verdad es que estamos todos consternados, pero afortunadamente te comento que la Cruz Roja pudo no solo hacer presencia, sino apoyar de forma importante. Movilizamos 53 paramédicos, 5 ambulancias, una unidad de rescate urbano, participaron voluntarios de San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Cuautla, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, fue después del sismo no habíamos tenido un despliegue de operativo como este. Así es, Paco. Paco, también tengo entendido que estuvo Protección Civil del Estado, la Guardia Nacional, grupos voluntarios, bomberos, Cruz Roja, ERUN, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En realidad, digo, ayer
toda esa carretera se llenó, salieron los vecinos ahí de la colonia El Refugio, a los cuales saludo con mucho gusto. Todas las colonias que están ahí se dedicaron a apoyar. Se vio muy, todas las personas se vieron muy solidarias. Hasta el día de hoy todo el mundo está apoyando. Coméntanos. Así es, de reconocer, ¿no?, la coordinación de las instancias que mencionaste, Protección Civil, sí, bomberos, todos, la verdad es que nos coordinamos. Y también decirte que se hizo algo que parecía imposible, que es hospitalizar a tantas personas. Pues tú sabes que los hospitales están muchas veces saturados, sí, pero no quedó ningún migrante sin atención médica. Nosotros pudimos atender los que estaban no tan graves, que es nuestra capacidad aquí en la clínica. Oye, también muchos doctores, enfermeras acudieron ayer a apoyar. Por aquí me están mandando un mensaje. Yo sí saludo con mucho gusto y felicito al doctor Saraín Montero, uno de los grandes traumatólogos que ha dado Chiapas. ¿Estuvo contigo ahí o sigue estando contigo, Paco? Coméntanos. No, fíjate que Saraín es un buen amigo, vecino, al que le mando un abrazo y... La verdad es que un especialista, como dices, muy reconocido en su tema. Sí. Y voluntariamente pasó a ver, revisó casos, dio recomendaciones. La verdad que se valora mucho que especialistas se sumen a este voluntariado. Pues Paco, yo hago un llamado aquí, ayúdame a hacer un llamado para que todos los doctores, enfermeras, todos los que quieran apoyar en este momento que estamos viviendo por este terrible accidente, lo hagan por toda esta gente, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales y todos somos hijos de Dios. Yo sí reconozco al doctor Saraín Montero, que no está cobrando nada y está apoyando a la Cruz Roja. Coméntanos, Paco. Así es, Felipe. Recordemos que mucha de esta población pues viene sin un quinto en la bolsa y no tiene posibilidades de un especialista. Entonces, el que vengan aquí especialistas a valorar y eso, la verdad es que no les quita mucho y les ayuda mucho a ellos, ¿no? Si todos sí fuéramos voluntarios en estos momentos, la verdad es que superaríamos la crisis mucho más fácil. Paco, me das... Te pido encarecidamente, voy a un corte, regreso contigo, espérame tantito en la línea porque tengo algo que pedirte. ¿Te parece, okay, Paco? Claro, te espero. Vamos a un corte, en realidad estamos hablando con Francisco Nazar. Todos los comentarios que nos quieran hacer, por favor, ahorita está Francisco, uno de los que ha estado presente desde el día de ayer. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, este es su programa Denuncia Pública. Vamos a un corte, regresamos. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio.
En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por estar con nosotros en este momento tan difícil que vive México y Chiapas. Y estamos con Francisco Nazar. Paco, como siempre, coméntanos. ¿Qué es lo que va a pasar después de este terrible accidente? ¿Qué se necesita, Paco? ¿Qué se necesita, Paco, para qué es lo que tú necesitas de apoyo para toda la gente que se encuentra ahorita hospitalizada? ¿En qué te podemos apoyar el pueblo de Chiapas? Bueno, primero agradecer a todos los que han estado sumando ya con alimentos, desayunos, ya les donaron ropa. Ahorita lo que más necesitamos son artículos de higiene personal para que ellos se lleven, para que lo usen y se lleven consigo. Temas como analgésicos, antibióticos, sueros Harman, estos de soluciones, sueros de hidratación. Básicamente es como que lo más importante, ¿no? Y bueno, y material de curación del que usamos, ¿no? Vendas, gafas. Paco, ahorita, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el estado que tú puedes rendirle aquí a la ciudadanía después del día de ayer de todo lo que pasó en cuanto a los lesionados? Pues mira, informarle a toda la ciudadanía que de 38 pacientes que vinieron acá, 34 seguimos manteniendo aquí de forma estable, ya fuera de peligro. Así que bueno, ahora sí que fue nuestro granito de arena para toda esta gente que vivió una pesadilla. Perfecto, Paco. Paco, en realidad, digo, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho, te enviamos, querido hermano Francisco Anazar, todo nuestro agradecimiento porque te has portado a la altura de lo que está pasando en este momento, lo que estamos viviendo los chiapanecos, y sobre todo que siga siendo el hombre entregado a la Cruz Roja. Gracias a todos las mujeres y los hombres que hacen posible la Cruz Roja, y sobre todo para ti, nuestro reconocimiento. ¿Algo más gracias que quieras agregar, Paco? No, agradecerte a ti, al Diario de Chiapas, Gerardo, Rogelio, ¿no? Siempre han sido una comunicación comprometida, socialmente responsable y solidaria con la causa de la Cruz Roja Mexicana, y pues a toda la población que brinda la confianza con sus donativos y que nos permite, como tú dices, estar a la altura de las emergencias y los desastres que aquejan a los chiapanecos año con año. Paco, como siempre, un gusto poderte saludar. Agradezco mucho esta llamada y espero que podamos estar juntos el próximo lunes y nos tengas más información. Que Dios te bendiga a ti y a todos los de la Cruz Roja. Un abrazo. Vámonos. ¿Y qué cree? De veras que seguimos lamentando esta tragedia de este trailer el día de ayer, y en realidad diversas personalidades se pronunciaron sobre este accidente automovilístico que sucedió la tarde de este jueves a las 3:30 y sobre lo que es a la altura del puente Belisario Domínguez, y lamentaron los hechos ocurridos. Entre ellos destacan el mensaje que envió el señor presidente de la República, y lo voy a leer porque vale la pena leerlo. Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy, dice, muy doloroso todo esto, y lamentó la tragedia. Y en realidad, qué bueno que el presidente
el presidente de Guatemala también haya dicho esto, pero yo con el presidente de Guatemala, pues no. En realidad ya todo el mundo está lamentando el accidente, pero en realidad también Zoé Robledo dijo que lamentó el trágico accidente ocurrido en Chiapas, mi solidaridad y apoyo a las personas lesionadas. Así que todo el mundo se está mandando el mensaje, sobre todo el gobernador del estado también se hizo presente, y mi solidaridad profundamente a la tragedia, dice, ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes. En realidad todos están solidarios en este momento. Claro que sí, también nosotros los chiapanecos sentimos lo que está pasando todas estas familias, y sobre todo en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho, también enviamos a nuestros hermanos centroamericanos nuestro abrazo solidario por este momento tan difícil que están pasando cada uno de ustedes. Y agradezco en nombre de esta empresa, de la Torre Digital del Diario de Chiapas, de la 97.7 FM, la radio del diario, a todos los periodistas que se hicieron comunicadores, que se hicieron presentes el día de ayer, porque en realidad a lo largo del día estuvieron trabajando, informando a la sociedad. Gracias, mil gracias en nombre de esta empresa y de los altos ejecutivos, sobre todo de la familia Toledo Coutinho. Repito, nuestro agradecimiento a todos los comunicadores por haber estado presente y siguen estando presentes comunicando, dando la comunicación certera de lo que está pasando por este terrible accidente. Vamos, ¿y qué cree? Hace unos instantes nos llega imágenes. Veamos estas imágenes donde vemos a un padre que llega a orar. Nuestro compañero José Salazar estuvo ahí. Vamos con él. Pues en este momento estamos viendo, describo estas imágenes de este padre que fue a orar por los fallecidos en este trágico accidente ahí en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio. Vemos que se juntó varias personas que viven por ahí, y en este momento las imágenes que nos hacen llegar es el lugar del terrible accidente que pasó ayer a las 3:30 de la tarde. Ayer en la noche, vecinos cercanos ahí de varias colonias, sobre todo El Refugio, llevaron veladoras, esa luz como también la luz que tenemos aquí, mi veladora que siempre tengo, que es la luz de la esperanza. El día de hoy le dedico, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, esta luz para todos los que partieron el día de ayer. Repito, es una tragedia como nunca la habíamos tenido aquí en Chiapas. Esto pasa a formar parte de los grandes accidentes que han habido en este país, y hoy Chiapas se pone también en la historia como parte de un accidente terrible. Repito, donde se perdieron, hasta el momento van 55 fallecidos, y en realidad esto, mire, de estos 55 fallecidos tenemos que son de Guatemala, Honduras, México, Ecuador, República Dominicana y de otras procedencias. Tenemos menores de edad, hombres y mujeres. En realidad tenemos un reporte preliminar que nos habla de personas lesionadas, un total de 105 personas, entre ellos son 83 hombres y 22 mujeres. Las ubicaciones de donde se encuentran todas estas personas es el Hospital Jesús Gilberto Gómez Mazas y el Hospital Vida Mejor del Istech, Hospital Belisario Domínguez del Issste, Hospital General de la Zona número 2 del IMSS, Hospital Básico
Comunitario de Chiapa de Corzo, Hospital Básico Comunitario de Berriozábal y Cruz Roja aquí de Tuxtla Gutiérrez. También nos mandan este reporte, que fue lo que pasó el día de ayer, personas fallecidas en el lugar. Imagínense cómo fue el impacto brutal. Tenemos imágenes del tráiler que fueron en el lugar, 49 personas fallecidas al momento del impacto. Imagínense a qué velocidad venía esta persona. Personas fallecidas en hospitales fueron 5, 4 fueron en el Jesús Gilberto Gómez Maza y Belisario Domínguez fue 1, y tenemos personas con identidad desconocida, fueron 7, que fueron en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Repito, es una tragedia que queda para la historia de Chiapas y de México. Y nosotros, en realidad, hacemos un llamado enérgico al gobierno federal y al gobierno del estado, que tiene que poner orden a la policía estatal. No es posible que 3 retenes del gobierno federal, del gobierno del estado y del municipio donde estamos, no hayan detectado qué está pasando. Y cómo a nosotros nos paran a la subida a San Fernando, ahí te están molestando. A ver, párese. Vas al aeropuerto, te están molestando, te quieren vacar. Vas a San Cristóbal, igual. Vas aquí, camino a Berriozábal, La Coita, ahí hay retenes. Pero entonces, ¿para qué se tienen esos retenes si no van a funcionar? Es el llamado que hago, respetuosamente, sobre todo hay que correr a esos grandes bandidos, rateros, que están de secretarios y no sirven para nada. En verdad, ya se vio que no sirven para nada. Estamos en manos de bandas criminales, de polleros, de gente que sin escrúpulos hace dinero con la vida humana. Lo que pasó ayer es para juzgarse y para llevar a los que tengan que pagar por todo lo que pasó. Repito, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, reiteramos nuestro abrazo solidario para toda la familia y también agradecemos a todos los que estuvieron presentes, que es la Fuerza de Tarea de la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Suchiapa, Ocosocuautla y Berriozábal, también a los bomberos, Cruz Roja y Herún, y grupos voluntarios que el día de ayer que no se daban abasto con esta terrible tragedia. En realidad, yo nunca había visto tantos cadáveres en el pavimento, de veras, terrible. No saben cómo la escena era terrible y triste para todos los que vivimos aquí en este bello estado y país. La Secretaría de Seguridad Pública también estuvo presente y Protección Ciudadana. Para todos, nuestro abrazo y repito, de parte de la familia Toledo Coutiños y de los altos ejecutivos, nuestro abrazo solidario. Vamos a un corte y regresamos con nuestras denuncias públicas. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Hemos llegado a la época del año donde se conjugan sentimientos de paz, armonía, reconciliación y de buena aventura. Este año no puede acabar sin enviarles nuestros mejores deseos. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. En la torre digital de Diario de Chiapas, junto a la radio del diario y Diario TV Multimedia, queremos que estas fiestas la magia sea su mejor traje, su sonrisa el mejor regalo, sus ojos el mejor destino y su felicidad nuestro mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Pues en realidad agradezco a todos los que nos están viendo a través de la torre digital del Diario de Chiapas y los que nos escuchan en la 97.7 FM. Un momento trágico, un mes diciembre, un mes de mucha tragedia. Hay que cuidarnos, como siempre les digo, hay que ser precavido. Si va a salir, por favor, cheque su automóvil con calma. No hay que hacer todo corriendo. Miren lo que está pasando. Hemos tenido muchas tragedias, combis que se salen, taxis que se salen. Ayer varios trailers aquí, como dos, tres trailers más, tuvieron problemas aquí en Chiapas. Entonces, es importante cuidarnos. Si va a celebrar a la Lupita, por favor, celébrela con calma. Y si quiere tomar, tome su traguito, nada más que consígase alguien que le maneje. Porque estamos viviendo, les voy a comentar algo que no les debo de comentar. El diablo anda suelto y hay que saberse resguardar. Sigamos haciendo oraciones. Esta es la luz de la esperanza de la torre digital. Hay que tener fe, hay que pedir por la familia, por todos, por los enfermos, por los presos. Se los pido encarecidamente. Y vamos a las denuncias que nos llegan y nos llegan. ¿Qué cree? Vendedores ambulantes y fiscales y policías municipales se enfrentan a golpes en pleno centro de Tuxtla. Los comerciantes denuncian abuso de autoridad y despojo de su mercancía. Ayer fue una lucha campal aquí. Es una falta de respeto de lo que son los policías municipales a los vendedores. Ya el Parque Central se volvió el campo, zona de lucha libre. En realidad, digo, es importante, hago un llamado al presidente municipal a que ponga más orden a sus policías municipales, sobre todo que los mande a un curso de relaciones humanas, entrenamiento, buena comida. Hay que pagarles bien a los policías, presidente, para que nos cuiden bien. Ahí vamos a escuchar a nuestro compañero José Salazar, que estuvo en el lugar de los hechos, y escuchemos
este reporte que nos preparó. Se dio un enfrentamiento entre policías municipales que estaban defendiendo a estos trabajadores del ayuntamiento, que se denominan fiscales, que bueno, intentaron despojar de lo que consideran pues a los vendedores ambulantes de su mercancía. Estos no se dejaron y en estos momentos pues se realizó un enfrentamiento, un conato. Como ustedes ven, hay una persona ya lesionada y una persona detenida, y pues aquí están ambos bandos. Aquí por una parte los policías que están custodiando aquí a los fiscales, y por otra parte, en esta esquina se encuentran los vendedores ambulantes dispuestos pues a todo lo que pueda acontecer ante esta problemática. Sale, nosotros lo único que pedimos es que nos regresen la mercancía, nos regresen al chico bien y que hagan una inspección con ellos mismos porque traen arma blanca, ¿no? Siempre nos amenazan con navajas, siempre nos amenazan con tubos. Entonces yo creo que ya nosotros como comerciantes también ya nos llegaron a cansar por lo mismo, que siempre son amenazas, una amenaza tras otra, estamos haciendo caso, pero ya los señores de verdad ya pasaron como que límite también, así como nosotros. Ya esperamos y le dijimos que estaba bien, nos movíamos y todo, pero ya los señores de verdad que ya están muy, muy agresivos. Te repito, tienen arma blanca y ahorita los señores policías lo tienen, si te das cuenta, lo tienen protegidos. Entonces no sé de qué lo protegen, si se supone que ellos nos deben de proteger a nosotros. Sobre Granda hay muchas personas que andan robando, sin embargo no les hacen nada, pero aquí a los señores fiscales sí, los están protegiendo. Las imágenes de esta señora que está dando a conocer el mal proceder de estos policías municipales que llegan con garrotes, tubos, navajas, pistolas y los amenazan. Yo hago un llamado al presidente de los derechos humanos. Yo quisiera que me dijeran, ¿hay presidente de los derechos humanos? ¿Dónde está el presidente de los derechos humanos? ¿Existe? Yo en realidad nunca lo veo a ese señor, pero sí llega a cobrar, ¿verdad? A ver si alguien me pudiera comentar si todavía labora el presidente de los derechos humanos, o que venga y que nos diga qué está haciendo, en qué consiste su trabajo, porque ahí debería de estar con su gente en pleno Parque Central defendiendo los derechos humanos de estas personas que sí están trabajando. Imagínense cuánto pueden llevar de venta esta pobre gente en este tiempo de crisis que estamos viviendo producto de la pandemia y la carestía de esta vida. Y que todavía el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, pues no diga nada. Es importante, presidente. Le hacemos un llamado con mucho respeto. Usted fue votado por segunda vez para llevar a buen puerto los destinos de todos los tuxtlecos. Pero actúe con certeza, no sea visceral. En realidad hay que ser más pueblo. Salga a caminar. Salga a comer tacos, torta, su pozolito al mediodía, sobre todo visite los mercados, hágase amigo del pueblo, no sea odioso. ¡Vámonos! ¿Y qué cree? Nos llega una denuncia de un director de primaria. Ahora sí, se siguen robando las despensas y el dinero del comité de padres de familia. Miren, pues, un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Federal 21 de octubre, localizada en la colonia Pedregal San Ángel del municipio de Chiapa de Corzo, señalaron una serie de irregularidades cometidas por el director de esta institución de nombre Raúl Castillo López. Mire, cometidas por el director de esta institución de nombre Raúl Castillo López. Indicaron que ha sido sorprendido robándose las despensas que son utilizadas para los desayunos escolares. Además de ello, podría estar incurriendo en mal manejo y desvío de recursos que se recaudan anualmente por el concepto de inscripciones. Este tema está causando malestar, pero la gota que derramó el vaso fue que en los últimos días fue sorprendido y grabado, cargando su camioneta con las despensas que son otorgadas por el DIF. Pero vayamos a ver que no tenemos sonido.
Pensé que teníamos sonido. Ahí le voy a agradecer a las personas si nos pueden mandar sonido, sobre todo, y los que quieran dar a conocer a través de denuncia pública, las puertas de esta empresa están abiertas para ustedes. Así que, en realidad, repito que el nombre de este bandido, de esta escuela primaria federal 21 de octubre, localizada en la colonia Pedregal San Ángel de este municipio de Chiapa de Corzo, es el director Raúl Castillo López. Ojalá y la Fiscalía General del Estado, el DIF estatal y municipal, puedan mandarlo unos días a la mate. Y vámonos, ¿y qué creen? Las cámaras del CAVIT captaron en el momento en que un taxi, vea aquí las imágenes que tenemos, totalmente brutal, este taxista que atropella a un peatón sobre el bulevar Belisario Domínguez, aquí en la 14 Poniente. La imagen que vemos aquí es clara, donde viene el taxi, la persona va cruzando y lo atropella. Pero en realidad, claro, también es importante, aquí no quiero defender, que no se vaya a ver que quiero defender al taxista. No, pero hay que ser puntual en, aquí se habla con la verdad. Felipe Alamilla no puede andar inventando ni favoreciendo a nadie, pero sí voy a decir lo que veo, que la gente está viendo que los carros, hay un semáforo ahí que marca el momento en que uno debe de respetar, ¿ok? La circulación. No, fue un pequeño toquecito que le dio porque no venía en realidad corriendo el taxi. Mire, ahí lo podemos ver, viene despacio y la persona se pasa. Si hubiera venido a una velocidad más fuerte, pues lo mata, ¿no? Entonces digo, ahí también nosotros, a ver, también nosotros que andamos en la calle debemos de pararnos en las esquinas. Nunca crucemos a la mitad de la avenida y debemos de que el semáforo esté en rojo para que podamos pasar por el área peatonal marcada, ¿ok? En realidad, hay que ser responsables. También hago un llamado a los taxistas que también tengan mucho cuidado con estas personas que se avientan, que ya parece una faena de toreros, andan ahí toreando a los carros, ¿no? Entonces, por favor, mucha precaución en cuando salga a la calle, por favor, respete los señalamientos que nos ponen la Secretaría de Vialidad de aquí de Chiapas. Y vamos, tenemos, no hay respeto, dicen todos los días los mismos sobre el paso peatonal. Miren, esto sí es ya grave, es una burla. Yo hago un llamado a comunicación social del gobierno municipal. Todo el tiempo está ahí, así. No respetan y en realidad nos mandan la denuncia. Ya la hemos pasado más de 4 o 5 veces y el municipio no hace caso. Hago un llamado a comunicación social para que en verdad se lo lleven al presidente o al secretario de Seguridad Pública, donde en la llamada Zona Dorada, donde a diario vehículos desafían a las autoridades municipales con total impunidad. La persona que vive ahí, dicen que ya le digo al presidente y que le han dicho al presidente y que el presidente, déjame, dice el presidente, déjame, ya voy a hablar con él, es mi amigo. Los que están ahí. Y los que están ahí dicen que no le van a hacer nada porque el presidente es su amigo, es su compadre. Entonces, ¿de qué se trata? Que se suben al andador y la gente, ¿dónde va a caminar? Esto sobre lo que es el bulevar Belisario Domínguez. Aquí están las fotos, imágenes que nos envían los afectados. Así que, señor presidente, le recomendamos que nos apoye por ahí o al secretario de Seguridad Pública Municipal. Vamos a un corte, yo regreso con más denuncias. No le cambien y como siempre, no se deje y denuncie. Buen día. Las noticias impactan.
sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a todos los que nos ven a través de la torre digital del Diario de Chiapas y sobre todo a nuestros amigos taxistas y a los amigos de las combis que nos escuchan a través de la 97.7 FM, la radio del diario, y sobre todo a los que nos están viendo en todas las plataformas de lo que es el Diario de Chiapas. También saludo a nuestro compañero Diego Morales Coutinho, que nos está viendo en este momento, también a Jesse Reyes. Jesse, como siempre, mi cariño para ti. Y también ahí saludamos a Ceci, también a Beba Gallegos, a Patricia de la Llave. Gracias, Pati, por estar con nosotros. A nuestro gran amigo, el licenciado Raimundo Ramos, Fernando Reyes. Fernandito, como siempre, mi cariño para ti. Y al arquitecto Gregorio Apan. Y a nuestro gran amigo hasta allá, hasta la bella San Cristóbal, a Jos Penagos, también a nuestro gran amigo Gerardo Olmos. Gerardito, como siempre, mi cariño. Y al licenciado Ricardo Vázquez Alfaro, también Isaín González Jiménez. Y a nuestro gran amigo, si quiere un buen portón, vaya ya con nuestro amigo Fabián Estrada de Cost. Y a Maximiliano Sánchez también, como siempre, un joven que trabaja de frente aquí a Chiapas. Teo Centeno, Rafael Antonio González Chamlati, allá hasta lo que es la parte de allá de la zona costa, y también a Carlos Bolaño. Carlitos, como siempre, mi cariño para ti, para tu familia. ¿Y qué creen? Yo les quiero pedir, ayúdanos a compartir este programa de lo que es denuncia pública para que llegue a más personas y sepan a dónde acudir para denunciar todo aquello que afecte en su colonia, en su municipio, sobre todo que estemos unidos, porque es el momento de seguir denunciando. Y para denunciar, los teléfonos
aparecen aquí en pantalla. Les recuerdo que Denuncia Pública no tiene ningún representante, todo lo tiene que hacer a través de la Torre Digital o en la 97.7 FM o con un servidor, su amigo Felipe Alamilla. Los teléfonos son 961-1160-164-961-2264-964-1722. Toda publicidad que usted requiera con nosotros y que la demos a conocer, estamos para servirle. ¿Y qué creen? Piden alto a la... vamos a las cámaras del Diario de Chiapas. Y tenemos aquí en conocida avenida de la Quinta Norte, ahí en un centro comercial. Vemos en este momento, hay mucho tráfico, ¿eh? Tome sus precauciones. Si va a salir, le recuerdo, hay mucho tráfico. Miren qué belleza de ciudad tenemos aquí en la Quinta Norte. Vemos a nuestros amigos taxistas, a las familias, a los amigos de la combi. Saludo con un abrazo fraternal a todos mis amigos taxistas que van aquí en la Quinta, que están en todo Chiapas, en todo este país. A mis amigos de la combi, por favor, hermanos queridos, despacio y vámonos hasta Boulevard Laguitos. Miren a este compañero. Hermano querido, no te pases de la raya porque luego sufrimos. Es el paso peatonal por ahí. Tengan mucho cuidado. Por eso ocurren los accidentes. Un llamado a los taxistas, a los amigos de la combi. Tomen su lugar que le corresponde. Respetemos las vialidades porque ahí va el otro. Lo va siguiendo. Miren, miren, miren cómo. Imágenes que en este momento totalmente en vivo de lo que pasa en esta bella capital. Luego se molestan y me mandan denuncias de que los agentes de tránsito los infraccionan, pues tienen que hacer su trabajo. Miren ese dando vuelta, miren, en U, esa es una multa, pero bueno, ahí cuando les multen, ahí me van a ver y yo les voy a decir que eso no se hace. ¡Vámonos! Y piden alto, ahora sí, esta noticia que le voy a dar es importante. Piden alto a la quema de bombas y cohetes en Guadalupe. En estos tiempos decembrina, ¿no? Un grupo ambientalista de San Cristóbal de las Casas exigieron al párroco del templo de Guadalupe, Marcelo Pérez, y a la Junta de Festejos de la Virgen de Guadalupe, alto a la quema de fuegos artificiales, cohetes y bombas por las noches y madrugadas, ya que asustan a los animales y pájaros que duermen en los árboles del parque del barrio. Aseguraron que los ruidos de las bombas y fuegos artificiales dañan al medio ambiente. Además, asustan a los perros y sobre todo a las ardillas y pájaros. ¿Usted sabía que todo eso es estresante? Y de eso a veces mueren pájaros, mueren perros, porque les ocasiona un infarto, ¿no? El nerviosismo y todo esto. Así también dijo que los delincuentes aprovechan para, pues, robar las casas durante las madrugadas y roban vehículos y vandalizan, se roban todo lo que pueden y no hay policías por esta zona de ahí. Pero escuchemos lo que dice la ciudadanía. La número uno es que paren el ecocidio que están haciendo con la pirotecnia, porque el Cerro de Guadalupe, donde está la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, es un santuario de aves, de ardillas, de gatos salvajes y de perros callejeros. La pirotecnia está generando convulsiones en los animales. Las aves no soportan tanto el ruido como el humo que sube de la pólvora. A los ciudadanos nos están afectando el sistema nervioso con las bombas a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ya basta, ya basta. La gente, mucha gente del barrio, sobre todo los comerciantes, junto con la gente de la iglesia, se escudan detrás de una tradición para su negocio, porque esto es un negocio, no es la tradición. No vienen a visitar a la Virgen, no vienen en oración, no vienen en calma, vienen a tomar, vienen a comprar cosas ahí en el mercado. No me opongo, lo veo perfecto. Podemos seguir la fiesta sin la pirotecnia. Están acabando con las aves que viven ahí. Valiente esta mujer, yo estoy con ella. En realidad hay que evitar todos los excesos posibles en esta fecha decembrina. Hay que dejar que los animales, los pájaros, las ardillas, duerman tranquilo. Un llamado
también a los órganos correspondientes del gobierno del Estado y federal para que implementen algo. Todo se puede hacer, pero dentro de los parámetros que marca esta sociedad. Vámonos hasta el CERS de allá de San Cristóbal, en riesgo la vida de los presos. Se han cumplido 130 días de huelga de hambre de los reclusos Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, internos del CERS número 5 en San Cristóbal de las Casas y 10 en Comitán, que hasta la fecha el Estado mexicano ha permanecido indiferente a las medidas necesarias para remediar su situación. En conferencia de prensa contaron que el pasado 15 de marzo Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de las cárceles para exigir justicia y libertad, así como para denunciar, óiganlo muy bien, denunciar al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación y sobre todo que ellos dicen que son inocentes. Falta de traductor, falta de resolución pronta, completa y imparcial. Y en realidad así también solicitaron medidas alternativas a la prisión sin éxitos en varias ocasiones. Han denunciado la falta de una alimentación digna porque le dan comida chatarra, comida pasada. En realidad, el servicio que dan en esas cárceles son totalmente nociva. Y pues tengo saludos aquí. Dora María Coutinho dice: saludos, mi estimado amigo, te estamos escuchando con mi papá Octavio Coutinho. Gracias a don Tabito hasta allá y a mi querida Dora María hasta lo que es Simojovel, también Diego Morales, el patrón. Saludos, mi querido Felipe, a la mía, excelente fin de semana y a todo el equipo del Diario TV de Multimedia. Gracias, patrón. Y ya nos vamos, yo les deseo un feliz fin de semana y como siempre les recuerdo que la roca donde descansamos los seres humanos es la familia, hay que seguirla queriendo, hay que amarla, hay que acercarse más a Dios. Les recuerdo que el Dios que buscan ustedes es el mismo Dios que busca Felipe Alamilla. Yo les deseo lo mejor en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho. Feliz fin de semana. Y como siempre les digo, ¿saben qué? No se dejen y denuncien. Los quiero a todos.